Es lo mejor que le podemos agradecer a Antía y a Maldonado. La oportunidad que le da al vendedor, al turista y al que vive todo el año acá, de ver este espectáculo divino. Me sorprende. La verdad, venimos hace 25 años a veranear acá en enero y la primera vez que veo tanta gente reunirse en esta curva para ver este show de fuegos artificiales. Me parece muy divertido estar viendo acá y estoy súper contenta de estar viendo los fuegos artificiales con mi familia. ¿Una familia? Sí, con mis niños y mi hermana. Algo que tenemos todos los años, ¿no? Para disfrutar a Punta del Este. Venimos todos los años y siempre, cada día mejor. Más gente que el año pasado y la verdad que es un clásico ya. ¿De dónde viene? De Durazno. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Espectáculo muy bueno. Estuvo bueno, muy bueno. Sí, la verdad que está muy lindo, sí. ¿De Argentina, de La Plata? Sí, muy lindo. La verdad que buenísimo. Hermoso, re lindo. Sí, muy, muy recomendable. Gracias, ¿eh? Acá andamos. ¿De dónde sos? Maldonado, acá. ¿Le gustó? Bueno, hermoso. Hola, sí, somos de Montevideo. Lo veraneamos siempre acá en Maldonado. A mí, en lo personal, me encantan los fuegos artificiales y siempre que está, vinimos. El año pasado también vinimos. Y vamos disfrutando acá lo que es. Y es impresionante que puedan brindar un espectáculo sin costo para todas las personas y que todos puedan disfrutar en familia acá. Y bueno, más que en verano, linda noche, hermosa. Vengo siempre, todos los años. ¿Familia? La familia, sí. ¿Qué le pareció el espectáculo? Buenísimo, la verdad, muy bueno. Somos de Minas, vinimos a disfrutar de esto todos los años. Y bueno, lindo el espectáculo, la verdad que muy bueno, muy bonito y ojalá sigan así todos los años. Ojalá que acá en Maldonado por ahora, que los que nos queda cerca y que se siga disfrutando de esta forma. Maravillosa, mucho mejor que la del año pasado y mucho más gente también. Todos los años esperamos que llegue porque amamos venir a verlo. ¿Vieron con todo? ¿De dónde venís? Somos acá de Maldonado, venimos a disfrutar en familia, un evento espectacular que nadie se lo puede perder, una maravilla. Todos los años hemos venido, cada vez que hacen la gala de luces, acá estamos. Venimos a La Barra, a Piriápolis, en todos lados. Bueno, y bien armado para la ocasión, ¿no? Sí, nos preparamos para pasar bien. Gracias, tía, por este evento muy lindo, así que estamos muy contentos y bueno, que siga siempre igual, todos los años, que siga, se repita. Yo soy de Minas, pero vivo en La Rioja, en Anillaco. Estamos enloquecidos, felices con esto que nos dieron, este el espectáculo hermoso. La verdad, quedamos mandando videos para allá, hermosísimos. Me parece que todos tendrían que todas las personas puedan tener la posibilidad gratis, ¿no? Porque a veces todo es plata, a veces la gente no tiene y esto es maravilloso. Agradecemos al departamento de Maldonado por este espectáculo que nos ha dado gratis. Hola, acá de Maldonado. ¿Sí? ¿Primera vez que vienen o siempre vienen? No, siempre venimos, sí, divino estuvo. Sí. La verdad que sí, contentos, felices, divino todo.